sesión clasificatoria del sábado aquí en Silverstone. Está a punto de empezar la primera eliminatoria. ¿Quién pasará la segunda sesión? ¿Y quién ocupará el final de la parrilla? Pues vamos a averiguarlo. Comienza la primera sesión y vemos a Scott Speed saliendo el primero de boxes. Tomando la mierda. Si no se puede.
otro nuevo tiempo de clasificación. Creo que estará contento. Siquiera completa su vuelta rápida. Creo que estará contento. Felipe Massa completa una vuelta rápida. No ha estado mal lo que ha hecho. Consigue un nuevo tiempo de vuelta. Sin duda estará bastante contento. Nico Rosberg registra un nuevo tiempo de vuelta. Ha sido bastante impresionante. Schumacher completa una vuelta rápida. No creo que se haya quedado muy contento. El coche no está dando mucho de sí en este momento. Nick Heidfeld termina su vuelta rápida. Ha corrido a la altura de las expectativas. Christian Albers consigue un nuevo tiempo de vuelta. No lo ha hecho nada mal. Nico Rosberg registra un nuevo tiempo de vuelta. Creo que estará contento. Christian Klien registra un tiempo de clasificación. Espero que esté contento con el resultado. David Coulthard termina su vuelta rápida. Ha sido bastante impresionante. Fisichella completa su vuelta rápida. Espero que esté contento con el resultado. Nick Heidfeld.
que registra un nuevo tiempo de clasificación. No lo ha hecho nada mal. Mark Webber completa una vuelta rápida. David Coulthard termina su vuelta rápida. Creo que estará contento. Giancarlo Fisichella completa su vuelta rápida. No lo ha hecho nada mal. Registra un nuevo tiempo de clasificación. Cristian Albers consigue un nuevo tiempo de vuelta. Creo que estará contento. Su vuelta rápida. Creo que estará contento. Giancarlo Fisichella completa su vuelta rápida. No ha estado mal, pero tampoco genial. Estará bastante contento, no obstante. Registra un nuevo tiempo de clasificación. No ha estado mal lo que ha hecho. Va a caer Michael. Va a cruzar por meta ahora. Cristian Albers consigue un nuevo tiempo de vuelta. No lo ha hecho nada mal. Está fuera. Michael fuera. David Coulthard termina su vuelta rápida. No lo ha hecho nada mal. Giancarlo Fisichella completa su vuelta rápida. No ha estado mal, pero tampoco genial. Estará bastante contento, no obstante. Va a caer Michael. Scott Speed registra un nuevo tiempo de vuelta. Creo que estará contento. Se acabó. Cayó Michael. 27-3. Continuaremos en unos momentos con la segunda sesión eliminatoria. Con los tiempos a cero y solo 10 pilotos que pueden pasar a la sesión final, la segunda ronda va a ser muy competitiva.
¿Qué edad? Vale, creo que pase nada. Yo creo que aquí hacemos pole. Bueno, si no nos cargamos el coche. Silverstone es de las que se me dan bastante bien, así que no. No espero que tengo que ocuparme de la IA si hago la pole. Eso sí, hay que acabar las vueltas. Ahora había una parte del mundial en la que en carreras muy guapas y que las que son las que más me gustan y las que mejor se me dan. Inglaterra, Francia, Canadá, Estados Unidos. Hey. Claro, si no, ¿cómo los haría? Aquí hay circuitos que hasta han cambiado de configuración en la actualidad. O sea, no son ni así. Este es uno. Un poquito de música también te digo para no solo escuchar los fórmulas. En verdad tengo bastante sueño, no tenía ni que haber empezado la carrera. Se pone música pero me quito los cascos. Si sigue jugando ahora en mi cabeza. Me había pasado eso con un Call of Duty. Cuando la cuarentena, el Duty, el Warzone.
Otra vez, de Yahoo. Ya, pero Alba, yo no solo lo estoy jugando para los directos, o sea, para los directos también, sí, obviamente, pero que lo estoy subiendo todo a YouTube y estoy haciendo esta especie de serie, la leyenda de Sakon Yamamoto. La ironía es que Sakon Yamamoto es un piloto japonés que hizo 4 carreras cagadas en los peores equipos del mundo y tampoco el pobre tuvo con qué hacer resultados. Y de ahí la leyenda Sakon Yamamoto, porque yo lo voy a convertir en campeón del mundo. Ya me mejoró el tiempo el cabrón de Fisichella. Pero bueno, si estamos dentro de los 10 primeros, guay. O sea, la idea es dejar ahí una especie de serie grabada en YouTube, en buena calidad. Y ya está. Ya va siendo hora de ir jugando otra Fórmula 1, porque este sigue siendo el mismo de siempre, el de 2006, el que tú me viste jugar. Solo que este es el de la Play 3, no el de la Play 2. La gracia de la leyenda Sakon Yamamoto es que estuvo en el peor equipo en 2006, estuvo en el peor equipo en 2010. Mi idea es hacer primera temporada en 2006 y cuando la acabe, poner el juego de Fórmula 1 2010, ponerme el nombre Sakon Yamamoto otra vez y meterme en el peor equipo de la parrilla otra vez. Y volver a convertirlo campeón del mundo. Es como me he asegurado una serie de 2 temporadas. Y de fondo DJ Kava. Vale. Pasó Hayfield y Ralph. La sesión final está a punto de comenzar. Hemos puesto los relojes a cero, puesto que serán los tiempos de esta sesión. Los que definan el orden que saldrán los primeros en la carrera de mañana. Thank you.
No. Otra vez no. No, es que como vayas a fondo y pongas una rueda en el césped, olvídate, o sea, no hay manera. Como te comas un piano además, fuera. Yo lo cogí una vez, solo hacía tu compás. Pero te pusiste sin asistencia. Yo creo que con ese tiempo está. Estaban en 1,29. Yo hice ahora 1,27, o sea que debería dar con ese tiempo.
Le he metido segundos, sí. Debería dar con ese tiempo. Heifel por delante de Raikkonen. Alonso Montoya, a ver qué le dice que va. Massa muy atrás. Sí, soy más rápido en los tres sectores, sobre todo en el del medio.
Ya solo da tiempo a que pasen cuatro coches. Ahí va la onda. Vale. Con bastante diferencia. Thank you.
Mierda. No, 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 no te golpea. Otra vez. Esa prueba te está costando más de la cuenta, sí, exagerado. ¿Es por eso? Aquí viene. Vale, ahora bien.
Mayor suma que adelantando a Trulli. La renta. ¿Dónde es ese botón rápido? ¿Quién abandonó? Un toro roso. Tanto esa curva, pero bueno, basta que haga directo para descubrir que no voy tan bien. Joder, todavía un décimo. BMW.
Coño. Increíble. De puta. Si no lo como.
Se quita fatiga. Hostia, la parada. Es que si no, no lleva a meta. Joder.
Barton era el líder antes, creo.
No. Buenas noches.